Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, señoras y señores, fierreros y fierreras, se viene la temporada donde vamos a viajar a pasar una chimba. Entonces, ¿qué? De pronto ya están devolviendo a sus ciudades. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que vamos a hacer es 5 cosas básicas que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de viajar en su auto. Entonces, aquí ustedes tienen uno que dice Max, como se pueden dar cuenta, ahí se está moviendo. Esto es muy importante porque obviamente qué tal que el carrito los dejara tirados o algo así, o tuvieran problemas con la autoridad. Obviamente esto de cualquier manera les va a dañar a ustedes el viaje, va a ser un dinero extra que ustedes no tengan en cuenta y nada de eso. Entonces, pues viendo estos cinco consejos, pues posiblemente ya no tengan ningún problema con su viaje y tengan un viaje feliz y tranquilo. Bueno, antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos, tips, consejos, lo que sea que yo he dado. Entonces ustedes lo miran y si les gustan mis consejos, los proyectos, los fierros, todo que yo he subido a mi canal, pues se suscriben sin ningún compromiso. Lo primero que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de viajar es los papeles. Señores, deben de tener su licencia, el SOAT, la tecnomecánica de su auto, ¿listo? Además de eso, pues el kit de carretera, ¿ok? Otra cosa importantísima, ¿no? La tarjeta de propiedad del carro, la original, ¿ok? Esos documentos. También el kit de carretera con los 9 únicos elementos, nada de chalecos, ¿what? Nada de condones, ¿what the fuck? Nada de eso. Son únicamente 9 elementos que se los voy a estar dejando aquí en una listica, ¿listo? Pues para que ustedes revisen, o al igual, aquí a la derecha también en un video. Segundo ítem a revisar, muy importante, los líquidos del carro, los fluidos. Entonces, miren, son varias cosas, son como 4. Primero, vamos a revisar el líquido de aceite, pero ojo, esto tiene que ser con el motor frío. Yo ya llegué aquí a grabar, entonces el motor va a estar caliente. El nivel de líquido de aceite va a estar un poco alterado, ¿listo? La idea es que ustedes revisen esto estando en frío. Ustedes siempre van a tener aquí un palito, una seña, ¿sí? Para poder jalar. Ya puede ser roja, naranja, amarilla, blanca, o en algunos carros es negra, pero generalmente tiene algún color, ¿sí? ¿Qué lo distingue? Ustedes lo jalan y pues aquí les va a mostrar el nivel de líquido. Aquí, como se pueden dar cuenta, el líquido está, bueno, aquí tenemos una seña que dice full, aquí dice full en uno y en el otro dice empty, una E, listo, este siendo el más bajito, este punto siendo el más alto, listo, full y empty. Entonces vamos, lo limpian y lo volvemos a echar, lo vamos a poner ahí y lo volvemos a sacar, así para la lectura correcta. ¿Listo? Ahí como se pueden dar cuenta, a pesar de que el carro estaba caliente, marca en el full. Como se pueden dar cuenta, ahí se ve en el full. Bueno, entonces, de aceite estamos bien. El maquinón puede irse a viajar por ahora. Bueno, listo, ¿qué tenemos más? Líquido de frenos. Entonces, mira, aquí vamos a mirarlo acá, entonces nos acercamos y miramos. Entonces, aquí ustedes tienen uno que dice Max y otro que dice min ahí abajo. Entonces, bueno, no se ve bien, pues mueven el carro y ahí ya se ve que estamos casi en el max. Obviamente lo importante no es que esté totalmente en el max, y como les digo, como el carro está caliente se le altera un poco el nivel. Sin embargo, pues está nomás un milímetro abajo de donde debería estar. En cualquier punto que esté entre el min y el max está bien, pero obviamente lo más cerquita al max posible. Bueno, aquí tenemos el líquido de frenos. ¿Cómo ustedes saben que es líquido de frenos? Fácil. Porque, les puedo decir en el idioma que está su carro, en el que hicieron su carro, puede ser, bueno, si el carro es francés, pues en francés, si el carro es alemán, pues en alemán, si el carro es coreano, pues le sale en coreano, va a salir el líquido de freno. Generalmente aquí les va a decir algo que dice DOT algo, ¿listo? DOT3, DOT4, ese es el líquido de frenos. Aquí dice Power Steering Fluid. ¿Qué quiere decir eso? Es el líquido de la dirección hidráulica, ¿ok? Y lo mismo, es la misma dinámica. Tiene que estar en el max, ¿listo? Tiene que estar en el max a la hora de mover el car. Como se pueden dar cuenta, ahí se está moviendo. Entonces, está en el punto máximo. Dirección hidráulica, steering, es de dirección. Y el de allá es de líquido de frenos. Y ahora, ¿qué nos falta? Pues fácil, el del radiador. El nivel de líquido refrigerante. Entonces, bueno, en este carro, en este caso especial, está allá abajo, está muy difícil de ver. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando sea muy difícil de ver en su carro, generalmente los carros lo tienen fácil. Y dice coolant o algo por el estilo.
algo que tenga que ver con refrigerante y además va a estar cerca al radiador. Bueno, tú bien puedes estar aquí, inclusive el Twingo lo tenía ahí atrás y estaba muy lejos del radiador. Pero pues bueno, además que tiene un color, ya puede ser verde o rojizo, como rosado, o hasta azul inclusive también puede tener, tienen con los colores llamativos el líquido refrigerante. Pero bueno, con mucho esfuerzo sí se puede ver, digamos, miren, ahí está. Entonces si movemos el carro, ahí se puede ver que el nivel de agua se empieza a mover, ¿listo? Ahí abajito, miren, ahí lo pueden ver, ahí está en el max, ahí se ve. Si le llega a faltar alguno de estos líquidos, pues muy sencillo, puede ser que tienen alguna fuga o que el líquido está muy viejo, o ambas, tienen alguna fuga y el líquido está muy viejo, entonces pues deben de reemplazarlo antes de viajar, pues para no, obviamente, no tener problemas en la carretera y que les toque llamar grúa, el carro los deje tirados o algo así, o pueden caminar un problema mayor a futuro cuando ustedes lleguen. Bueno, entonces, número 3, el inflado de las llantas, importantísimo. Tiene que tener una buena presión de llantas y además de tener una buena presión de llantas, tenemos que tener un buen grabado de llantas. Si ustedes van con llantas lisas, no es solamente por los policías, sino también es por, pues por un tema de seguridad, ¿no? Si ustedes el carro empieza a llover o algo así y empiezan a dar curvas, de pronto se puede lisar, o a la hora de una frenada de emergencia también se puede, pues pueden estar corriendo peligro sus vidas y la de los otros viandantes, ¿listo? Entonces, póngale cuidado. Para esto vamos a agarrar una moneda de 1000 o la moneda de la denominación más grande que tenga dos colores, ¿listo? Aquí más o menos hay más de un milímetro, casi dos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cubra casi toda la parte doradita, las llantas, el grabado. Entonces, miren, pónganle cuidado. Aquí la metemos. Y como se dan cuenta, aquí salió. O sea, inclusive cubre toda la franja amarilla. Pero, inclusive, si quedara por ahí al 80% de la franja amarilla, valdría, aguantaría todavía. Bueno, ¿y cómo saber cuánta presión de aire deben de tener? Acuérdense, solamente hay un tipo de aire, no hay aire premium, no hay nada de eso. Solamente hay un tipo de aire para las llantas, ¿sí? Eso vale 1000 pesos, 2000 pesos, en un sitio donde las calibren, en cualquier montallantas. No tienen por qué cobrarles más que 2000 pesos por hacer eso. Aquí, en la puerta de los carros, siempre va a salir cuánta presión van a ponerle adelante y cuánta presión van a colocarle en la parte de atrás. Si ustedes aquí en este caso nos está diciendo que si vamos con pocos ocupantes tenemos que colocar, si vamos solamente con los ocupantes de adelante, pues debemos de colocarle 35 libras de presión. Y si vamos con más gente, también 35 libras de presión en este caso. Digamos, en un carro como el Tigre o algo así ya de menos gama, que no sean tan grandes, con 32 libritas que le echemos estaría perfecto. En el número 4 tenemos, bueno, la puesta a punto del motor. Sí, señores, el carro los puede dejar tirados por falta de sincronización. ¿Qué es la falta de sincronización? Bueno, ustedes deben de... Hay ciertas componentes del motor, ciertos componentes que deben de hacérseles una revisión periódica cada 35.000, 50.000 o hasta 70.000 kilómetros, dependiendo del uso que ustedes le den a su carro, ¿listo? ¿Qué es esto? Bujías, ¿listo? Tenemos que revisar bujías, calibrar bujías, limpiar cuerpo de aceleración, cambiar filtro de aire, cambiar filtro de gasolina, entre otras cositas que se le limpia, limpieza de inyectores también, se le hace a un carro cuando para sincronizarle, una sincronizadita actual a 2021, para un carro de estos vale como unos 700.000, 800.000 pesos, pero para un carro de gama más baja 400, 450. Claro, hay unos que cobran 200.000 pesos, pero no, señores, no vayan allá porque antes les van a robar. Y por último, revisar las luces de su vehículo, y señores, por seguridad de noche en la carretera, para hacernos más visibles en la carretera, muy sencillo. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tienen que revisar luces bajas, exploradoras, cocuyos, listo. También vamos a revisarle que tenga bien las luces altas, listo, que le funcione todo, luces altas, direccional derecho, direccional izquierdo, listo, todas las luces. Y también revisan en la parte de atrás lo mismo, que funcionen los frenos, que funcione cuando ustedes le prenden las luces, listo, cuando ustedes le accionan los frenos. Y también a la hora de los direccionales, direccional a la derecha y direccional a la izquierda. También, pues, para ser un poquito más riguroso, aunque digamos para la carretera no se va a necesitar mucho, que les sirva el indicador de reversa. ¿Listo? Y bueno, fierreros y fierreras, eso sería todo por el video de hoy. Sí, señores, bueno, muy, muy cortico, muy sustancioso, pero bueno, muy al grano. Espero les sirva para su viaje. Y bueno, nada, feliz viaje, feliz año para todos. Y nos estaremos viendo en un próximo video en este 2022 que se viene con muchos más tutoriales y detalles, dándoles lo mejor de mi parte. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!
chao.